Bueno, vamos a empezar con la clase de tecnología y vamos a ver, ¿de qué hemos estado hablando en la clase de tecnología, chicos? De Hemos hablado de los inventos que mejoran la forma de comunicar, la forma de comunicación del telégrafo. Ajá, muy bien. Entonces, no he puesto tarea del telégrafo. Bueno, sí puede ponerlo en Classroom, el espacio. No, todavía no, pero el día de hoy lo voy a crear, ¿verdad? Que ustedes me iban a dibujar el telégrafo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver, empezamos con los inventos que mejoraron la forma de comunicarnos. ¿Cuáles fueron estos inventos, jóvenes? ¿Lo recuerdan? El telégrafo, el teléfono. El celular. Ajá, muy bien. El teléfono, el celular, etcétera. Aquí podemos observar también, dice que solamente una retroalimentación. Inventos que mejoran la forma de comunicarnos. A menudo se olvida de las primeras formas de comunicarnos, fueron totalmente rudimentarias. Ejemplo de ellos, los griegos, dice, con sus redobles de tambores, las señales de humo, etc. Ajá, esto ya tomaron nota. Entonces, este tema es continuación. Aquí está lo del telégrafo. Y hablamos del telégrafo y está en el Museo de Ondutel. Y aquí podemos ver cuáles eran los códigos que se utilizaban. No era tan fácil utilizar un telégrafo. Pregunto, ¿definieron esto? ¿Lo terminaron de escribir? Sí, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver el teléfono. Objeto que fascinó a nuestros abuelos. Y que hoy parece tan familiar, es el resultado de muchos esfuerzos e inversiones para lograr que la voz humana se transmita a través de las grandes distancias. Ajá, su historia comenzó en el taller de Charles Williams, en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Permítanme que me sale alguien ahí uniendo. Donde se investiga sobre la electricidad. El entonces nuevo descubrimiento que llenó de admin. Ay, Dios mío, no sé, me está uniendo esta persona. El enorme, vamos a ver, lleno de admiración, el mundo entero inició la carrera para construir piezas y mejorar las maquinarias y aparatos electrónicos, abriendo nuevos caminos a la creatividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes de ustedes ahora no tienen la facilidad de tener un teléfono móvil? Todos. En los tiempos de nuestros papás, o en los tiempos, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, yo tuve un teléfono cuando tuve 14 años. Un teléfono propio, ¿verdad? Un teléfono propio. Y no tuve un teléfono con WhatsApp, ni con Facebook, ni nada de eso. Tuve un teléfono que solamente podía recibir llamadas, y en ese tiempo existían los mensajes de texto. Solamente los mensajes de texto. Ajá, y los mensajes de texto incluso tenían hasta un tiempo límite. Canjeaba unos mensajes de texto que solo me daban como 100 mensajes al día. E imagínense ustedes, solo 100 mensajes al día. A ustedes se los hubiesen terminado porque ustedes a cada rato mandan 1000 mensajes. Hola, prof, ¿cómo está? Como en 5 mensajes. Díganme si no. ¿Sabe qué podría hacer, por ejemplo? De que cada mensaje, así como era antes, en cada mensaje escribir un testamento. Sí, eso les iba a decir. Se trataba de aprovechar lo mejor posible ese mensajito. O sea, mandarle a decir todo lo que tenía que decirle en un mensaje sin pasarse el número de letras que contiene un mensaje. ¿Profe? Ajá. Fíjese que aquí en la casa tenemos unos teléfonos, pero de los que están aquí en la imagen. Estos, como el rojo este, tenemos aquí, y solamente era para llamar, no era para mensajear ni nada, solamente para llamar. Ajá, sí, solamente era para llamar. Profe, quíteme una duda, profe. Jonathan, no lo miro. Profe, ¿verdad que antes existía un celular que no se miraba los números, profe? Profe, yo no sé si ustedes si vivió un celular, profe. Ajá. Uno igual a esos rojos, pero que tenía una ruedita y tenía que marcar el número así, moviendo la rueda con un dedo. Sí, pero sí tenía los números adentro.
1, 2, 3, 4, hasta el 10. No, profe. Hasta el 9, perdón. Los cero. Tenía, pero era difícil de matar. Dentro. Profe. Ajá. Desde que mi mamá ajá. ha tenido muchos celulares. Ajá. En los tiempos, cuando yo estaba pequeñito. Ajá. No sabe que yo he jugado con uno de esos celulares y eran bien pequeños los que son táctiles, bien ajá. pequeñitos. Y tuvo uno que tenía los números así, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 9 llegaba. Ajá. Y actualmente siempre llegan hasta 9, ¿verdad? Desde 0 hasta 9 son los que se forman. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fue un gran invento lo que es el teléfono. Y aquí dice que esta tecnología cuyo crecimiento se debe a que solucionaba a bajo costo las necesidades del ser humano de comunicarse. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Es más fácil llamar por teléfono a su mamá y decirle que le traiga una cartulina porque la ocupa para el siguiente día, o es más fácil salir de su casa, pagar un transporte, ir al pagar no sé cuántos transportes, unos 2 o 3, para poder llegar al útil de Honduras y luego pagar por el costo de ahí regresarse y así sucesivamente. Esto nos ha ayudado a facilitarnos la economía. O, por ejemplo, estar más cerca de las personas que nosotros queremos. Por ejemplo, comunicarnos, no sé si quién de ustedes tiene familia en otro lugar, en la cual durante la pandemia no la han podido ver y se han podido comunicar. ¿O no? ¿No se han podido comunicar con esas personas? Yo sé que hayamos ido 3 meses allá. Ajá. Pues entonces mi tía. Ajá, muy bien. Entonces vamos a ver, dice que fue hasta 1973, casi 100 años después de la invención del teléfono, cuando la marca Motorola presentó un primer teléfono móvil. ¿Saben ustedes que la marca Motorola ha sido bien famosa? Y es muy buena también esa marca. ¿Por qué? Por ejemplo, yo he tenido teléfonos Motorola ya también actualizados y son muy buenos. Son muy buenos porque fueron uno de los primeros que inventaron. Y aquí podemos observar, dice que esta tecnología tuvo crecimiento, se debe a que solucionó bajo costo de las necesidades del ser humano. Seres queridos, socios, clientes y profesionales. Ajá. Mi primo tenía un Motorola y se la brindó. Se le cayó y se quebró todo. Sí, lo que les voy a decir es que los teléfonos que ustedes tienen y que nosotros poseemos, es más fácil que se arruinen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la mayoría son táctiles, ¿sí? Díganme si no. Profe, ajá. Es que en los tiempos de antes existía un celular que era de la marca Nokia, es difícil de romper, profe. Uh-huh. Eso le iba a hablar. Mi hermano tiene uno de esos, profe, yo no sé a dónde lo guardó, pero si usted lo tiraba, yo por curiosidad, si es verdad, yo lo tiré y no se quebraba, profe, era como que no se rompía, pero era grueso, como una caja, de roca. Profe. Ajá, muy bien. Sí, mira, bueno, entonces, pero hoy en día, pues los teléfonos son más inteligentes y todo, pero son más fáciles de arruinar, por decirlo así. Por ejemplo, si se cae, la tinta se les riega y ahí ya no funciona, ¿verdad? Porque ya no miran nada. Ajá. Profe, los teléfonos de antes, estos, los que están diciendo, antes se caían y no se quiebran, y los tabaras sí se quiebran. Sí, porque sí se quiebran. Porque son más planos. Sí, más. son menos fuertes. Y también por el comercio, ¿verdad? Los hacen para que duren menos y se puedan invertir más. Puedan seguir comprando. Ajá. A mí, a los 4 años, me compré uno de esos teléfonos que usted dice. Yo solo podía recibir llamada o llamar yo, pero uh-huh. de ahí solo traía un juego o algo raro. Uh-huh. Sí, y eso no. Es todo lo que bueno, traía. Bueno, traen juegos, pero como... Teléfonos viejitos, profe, hicieron una prueba de que lo tiraron de no sé cuántos pisos y no se quebró. Solo uh-huh. esa foto no se quebró. Profe, uh-huh. en esos teléfonos hay juegos, pero... Como yo he visto juegos así como de serpiente o algo, de un serpiente que se come en manzana. También, de unos carritos que van a ponerle para la derecha. Bueno, muy bien. Entonces aquí dice que también está facilitando en gran medida la comunicación de personas de bajos recursos, quienes al acceso a una instalación de teléfono fijo era casi un sueño.
¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, bueno, la mamá de Angie dice que trabaja en Ondutel. Ajá, pregunto, Angie, ¿su mamá creo yo que tiene teléfono fijo o no? ¿Tienen teléfono fijo? ¿Y sí. es de Ondutel? No, mi mamá es bien traicionera, pero no, es de Ondutel. ¿De qué línea es? No sé, pero no es de Ondutel, pero no sé si es de... No sé de qué es, pero no es de Ondutel. Bueno, pero pregunto. Bueno, creo que ella tiene muchos años de trabajar ahí, ¿o no? Sí. Ajá. Bueno, ella ha conocido y conoce el Museo Ondutel, creo yo. Y sabe de lo que estamos hablando. Esos teléfonos están ahí y son teléfonos muy antiguos, los cuales han quedado como reliquia, ¿verdad? Entonces podemos ver que dice que el teléfono satelital Museo de Ondutel. Este teléfono satelital está en el Museo de Ondutel. ¿Por qué? Porque la empresa de Ondutel, anteriormente ya lo había mencionado, que es una empresa muy importante para nuestro país y fue una de las que primeras que lanzó las telecomunicaciones, pues ahora se ha actualizado, brinda servicios de internet y de todo lo que se pueda utilizar, también de teléfonos móviles y todo eso. Entonces, aquí, en estos momentos les voy a pedir que escriban lo que está ahí en la pantalla, por favor. Tomen nota de ello. Todo. Es otro tema, profe. Sí. Todo, profe. Coloquen la fecha del día de hoy y coloquen ahí el subtítulo. A trabajar, por favor, todos. Un profe. Profe. Ustedes tenemos que copiar todo eso. Sí, todo. ¿Y cuál es el tema? Es del mismo tema. Yo solo puse la fecha. Ah, bueno. Seguimos gracias. Con el mismo tema. ¿Y no dijo la profe que otro? No, esa es la manera de contar. A continuación, introducción. Fecha. Yo escuché que la profe dijo más o menos como el teléfono el tema. Sí, porque antes estábamos hablando del telégrafo, ahora estamos hablando del teléfono. Así que tiene que ser así el tema. ¿Y a ustedes no les reconectó? ¿No se reconectó el qué? La reunión. No. A mí sí me reconectó, por eso me sacó de la reunión, porque se me fue el internet.
Abel estaba escribiendo. Que al rato lo miré que estaba jugando. Profe. Profe. Ajá. Ah, es que se ha quedado. Profe. Uh-huh. Profe. Dígame. ¿Qué no fue el profe? ¿Qué hago? Ya terminaron. Profe. Dígame. Es que a mí, cuando comenzamos la clase, aquí se fue la señal y se me fue el wifi y hasta ahorita volvió. Uh-huh. A mí esto es lo que hemos estado haciendo, Steven, lo que está ahí en la pantalla. Ahorita lo va a escribir. Cuando terminen, me indican, por favor. Luis está escribiendo. Sí, profe. Alexis, no lo miro.
profe.
Profe. Ajá. Ya les compartí de nuevo. Vaya. No, no, no. Termina, profe. Profe, termina. Yo termino hace rato. Espérame, profe, ya casi termino. Yo terminé, profe. Terminé, profe.
Vamos a ver, creo que la mayoría ya terminó, ¿sí? ¿O no? Yo sí, profe. Ajá, sí, bueno, profe. Listo. Entonces aquí podemos ver que la importancia del teléfono y cómo ha ido evolucionando. Entonces vamos a ver. Aquí les va a quedar como actividad. En la actualidad Honduras registra casi 6 millones de usuarios de los servicios de telefonía celular. ¿Lo copiamos, profe? Sí, escuchen muy bien la asignación. Entre las operadas privadas, digo claro, empresas hondureñas de telecomunicaciones, que es la Hondutel. Los alcances que ha tenido la telefonía han hecho que se le dé otro tipo de uso. Entre los principales son los siguientes, que es la telefonía por satélite, videoteléfono, comunicación móvil o celular. Entonces, a continuación van a trabajar en esto y conteste lo que se le pide. ¿Por qué cree usted que el invento del teléfono ayudó a mejorar la forma de vida del ser humano? Ajá, aquí me va a colocar cuáles son los principales beneficios de la telefonía celular que brinda en su comunidad. Y la 3, escriba 3 diferencias entre el telégrafo, que ustedes ya lo escribieron, lo definieron la semana pasada, y el teléfono, para ayudar a hacer un uso, o sea, usen el cuadro. Aquí me van a hacer, este es un cuadro comparativo. Me van a decir 3 cualidades del telégrafo y 3 cualidades del teléfono que actualmente ustedes utilizan. ¿Ok? Entonces, si gustan, tómenle captura de pantalla para que lo puedan hacer. Ya le tomé captura, profe. Sí, ya, porque profe. Igual ya van a receso, ya es la hora de receso. Bueno, entonces. Ya le tomé captura. Ok, bueno, listo. Adiós, profe. Que ya vaya, puede irse apagando su cámara. Adiós, profe. Adiós, profe. Hasta mañana. Adiós, profe. Porque estamos otra vez aquí. Y Rixi ya quedó leyendo.